estrecha americana, año 32. Lo malo fue que su primera infracción saliera bien, resultando que su crimen sin castigo quedó. Su hazaña ya atracaron un importante banco. Todo lo que hay, monedas y billetes, al saco y no tiquete, digo Bonnie and Clyde. Lo malo fue que un bravo se resistió y con su vida al valor pagó, mas nuestra parejita escapó. Ya se les declaró, por las brigadas del FBI se les persiguió, mas nunca se les dio triste, ni con temor ni inquietud, y hacían siempre sus chistes, que no se harían viejos y preferían morir juntos en plena juventud. Según la crónica nos cuenta la historia tan cruenta y su desenlace, que Bonnie y Clyde, que fueron sorprendidos